Israel habla de más de 200 secuestrados, siendo conscientes del daño que causa esto a sus familias. Pero hablando del mérito ámbito militar, ¿es esta una de las mayores victorias de Hamas en tiempo por los problemas que le está causando a Netanyahu a nivel interno? Bueno, yo creo que inicialmente parecía un intento de aprovechar ese momento de debilidad del gobierno de Netanyahu. Se ha vuelto totalmente en contra de Hamas y creo que en cierto modo no han sido capaces de calibrar bien la reacción de Israel, porque esto se ha tornado en una reacción en la que el único camino, lo único que va a buscar Israel es destruir completamente a Hamas y no van a parar de hacerlo, eso hay que tenerlo claro, no se van a detener. Claro, quería preguntarte también sobre esa incursión terrestre. Se ha hablado que posiblemente los secuestrados han sido un freno para la incursión terrestre de Israel, pero ¿lo cree usted así o, sin embargo, como habla, ve que la respuesta ha sido aún más dura? Yo creo que pueden haber sido un freno en el sentido en que se ha esperado a obtener inteligencia suficiente para intentar localizar al mayor número posible de ellos. Hay que recordar que muchos países, como Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia han desplazado ya efectivos de operaciones especiales y los han preposicionado en Chipre, con lo cual nos hace indicar que seguramente en un momento determinado esos países lanzarán en conjunto con Israel una operación para intentar rescatar al mayor número de rehenes posible. Pero la toma de rehenes en sí no ha frenado la operación. La operación tiene unos pasos que seguir, Israel va a intentar ir sobre seguro y evidentemente no pueden entrar directamente, sino que han estado preparando el terreno con los bombardeos y aún así tardarán en entrar directamente. Quería preguntarle sobre los secuestrados, sobre los rehenes en sí. No sabemos cuántos de esos más de 200 son civiles y cuántos son militares. Quería preguntarle si las leyes internacionales hacen distinción entre el trato a civiles y uniformados. No, en ningún caso. Vamos a ver, la toma de rehenes civiles, por supuesto, es un crimen de guerra, reconocido en todos los tratados internacionales, y la toma de prisioneros de guerra, que serán combatientes, en este caso soldados, por un ejército regular, también está regulado y tiene su legislación que regula el trato a esos prisioneros. Lo que no se puede hacer en ningún caso es utilizarlos para propaganda ni para sacarlos en vídeos como han hecho ahora mismo Hamas y demás. Pero recuerdo, Hamas no es un ejército, no es un Estado, por lo tanto es un grupo terrorista. No está sujeto a las mismas leyes que están sujetos un ejército regular durante una operación militar. Y Hamas pide precisamente que se liberarán estos rehenes, estos secuestrados, cuando se liberen a los presos palestinos de las cárceles. Ya nos ha comentado un poco, pero me gustaría volver a ello. ¿Ve factible tal canje o cree que tanto Israel como sus aliados llegarán antes al punto de llegar a la zona donde están secuestrados y liberarlos? En absoluto. Israel no va a ceder al chantaje después de lo que ocurrió el 17 de octubre. Eso ha cambiado el escenario, ha cambiado las reglas del juego para Israel. Y por muchos rehenes que tengan, Israel no va a ceder al chantaje, va a intentar rescatar a todos los que pueda con vida, pero eso no va a frenar su operación, ni va a facilitar ningún tipo de canje ni de negociación. Además lo han dejado muy claro, no van a negociar nada con Hamas. ¿Y cree, por tanto, que esta operación de Israel pueda acabar en el momento de que se consiga rescatar a los rehenes, o una vez que ha comenzado vamos a ver ya una operación a más largo plazo? No, ni mucho menos. Como acabo de decir hace un momento, el objetivo de Israel es destruir a Hamas, dejarla inoperativa completamente y no van a parar hasta conseguirlo. Lo que ocurre es que hay un riesgo, evidentemente, de escalada y veremos a ver, porque hay que recordar que Hamas es un proxy de Irán, igual que lo es Hezbollah, igual que son las milicias hutíes en Yemen. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla la situación, pero Israel no va a parar hasta acabar con Hamas.